5:55, me estoy muriendo de sueño y no tengo nada más que decir. Y ahorita me voy a arreglar para ir al gym. Bueno, primero voy a desayunar porque pasan por mí a las 9:30. Creo que sí. Me falta saber qué ponerme porque no sé qué ponerme. Realmente el conflicto es que no sé si ponerme mallas o short. Siento que por el calor, un short totalmente. Apenas son las 8:57, pasan por mi 9:30, entonces me voy a hacer mensa media hora. Voy a cepillarme el cabello porque lo traigo muy enredado. Nunca me peino para ir al gimnasio y hoy no será la excepción. Porque qué flojera. Por eso les digo, yo no sé peinarme, yo no sirvo para esto. Me voy por la vieja confiable. Es increíble lo sucia que me siento. Ya no grabé nada, soy pésima haciendo vlogs. Pero ya comí y ahora solo me voy a bañar porque me siento terriblemente sucia. Ya me siento una persona totalmente diferente. Ahora se van a maquillar conmigo porque voy a salir. Ahora ya no al gimnasio. Creo que voy a ir. Ay, la verdad no sé dónde voy a ir. Ya me lavé los dientes porque lo había olvidado. ¿Qué les iba a decir? También ya mojé la esponjita, que creo que fácil tengo un año con esta esponja y ya debo cambiarla. Ya me pedí, creo que exageré. Con este suceso de que siento que tengo como muchísimo tiempo y está como dura o algo así, no sé. Me pedí un buen de esponjas, neta me pedí como unas 20, yo creo, más o menos. Ahora contorno de ojos, porque estoy traumadísima desde que una muchacha, era señora, una señora en Sephora me dijo que tenía líneas de expresión y ocupaba un contorno de ojos urgente. De verdad, algo en mí se rompió en ese momento. Ahora vamos con el bloqueador. Yo uso este bloqueador. Ay, no, poca. La neta está bien chido, no siento la piel nada grasosa. La verdad me siento presionada porque siempre me arreglo como con 2 horas de anticipación para poder arreglarme tranquila. Porque no es que me tarde mucho arreglándome. Bueno, sí, probablemente sí. Pero también como que me gusta hacerlo tranquila, ¿saben? Como que siento que es un momento muy mío. Disfruto mucho arreglarme. Es algo muy personal, pues. Ocupo con urgencia un primer. Creo que sí me hace falta muchísimo un primer. Voy a ver si mi mamá tiene. Ya regreso. Bueno, misión cumplida. Es un nuevo producto robado. Solo me lo voy a poner las ojeras porque ahí sí se me suele cuartear mucho el corrector. Me gustó. 10 de 10. Igual me tengo que comprar uno. No puedo estarle robando tantos productos de maquillaje a mi mamá. Como siempre, yo comienzo con el corrector. Ay, es que me tengo que ver muy de cerca. Ya puse corrector aquí. Esto lo vi en un TikTok, entonces desde ese entonces lo hago. Me voy a poner aquí tantito. También vi a una muchacha que se lo ponía aquí. Súper poquito. Ahora voy a difuminar primero el de acá. Oigan, me deja el corrector súper padre con este primer. ¡Wow! Ok, ya difuminé todo súper bien. Creo que sí lo difuminé muy bien. Quiero pensar. Y ahora vamos con el contorno. Yo uso este de Shiglan, que es muy bueno. De verdad se difumina muy chido. Otro puntito. Luego también vi que la chava se ponía aquí, como que al final del ojo.
un super puntito muy chiquito. Aquí también me salió un grano. No, no, no. Algo anda mal. El rubor podría decir con facilidad que es mi parte favorita. Últimamente he tenido una obsesión con SheGlam. De verdad, de verdad. ¿Saben qué rubor yo quiero? Quiero el de Rare Beauty. Sus iluminadores. Ay, no, quiero todo de Rare Beauty, de verdad. La vez que fui a comprarme mi corrector, yo quería uno de Rare Beauty. De verdad, yo estaba aferrada a uno de Rare Beauty o de Too Faced. Pero no había de mi tono. Vamos a sellar este asunto. La ceja está lista. Mi cámara tiene súper poquita pila. Entonces no sé si voy a alcanzar a terminar de grabar este video. Creo que ya es momento de quitarme el polvo translúcido. Me lo quito con esta super brocha para como difuminar aquí y no se vea tan marcado. De verdad que para las pestañas me encanta. ¡Ay! Le estoy haciendo zoom, ¿qué diablos? Les decía, para hacerme las pestañas me encanta tomarme mi tiempo. Y ya se me está haciendo un poquito tarde porque planeaba arreglarme el cabello. Ya me lo traigo mojado, me lo quería secar. Pero ya no alcanzó. Bueno, probablemente sí. No tengo planeado un outfit como tal, pero ahorita mientras me hacía las pestañas estaba pensando en este top con un pantalón X. Entonces me lo voy a poner y después veo si alcanzo a arreglar este desastre de cabello. Vean, estoy súper roja. Les juro que no es el rubor, yo no me puse tanto rubor. Ok, estoy lista. La verdad todavía no me he amarrado el pantalón. Ya llegaron por mí, tengo mucha presión. Entonces, pues que esperen. Sí me alcanzó a planchar el cabello, no sé si les dije. Y ya, tengo mucha presión. Es todo lo que tengo que decir. Y ya. Bye. Estos tenis me voy a poner. Uy, no puedo. Bueno, son las 9:48. Hace un ratito llegué, pero me hice un poco mensa en el celular. Y ahora tengo muchas cosas que recoger. ¡Ay! Bolsa. Hay una brocha en el piso. Lulu. ¡Ay! Neta, ya ocupo brochas nuevas. Estas ya se desarman. Esto. ¡Ay! ¡Wow! Vean, estoy borrando todos los datos de mi antiguo iPhone. Eso es triste, siento algún vacío en mi ser. Me estoy muriendo de calor y creo que se puede ver. Ahora voy a desmaquillar porque ya tengo sueño y me quiero dormir. Y ya no sé qué decirles. No he cenado. O sea, al lugar en el que fuimos solo compramos como un snack, pero nada de cena. Y sinceramente no tengo nada de hambre, pero claramente tengo que comerme algo, pero tampoco sé qué. Vean el grano que tengo aquí, se ve horrible. Yo no sé qué decirles. Ahora me voy a lavar la cara porque yo no me puedo dormir si no me lavo la cara. Luchecitos. Ahora me voy a hacer mi skincare. Es mi parte favorita, sinceramente. Mi parte favorita del día, podría decirles. Ya se la saben, maravillosa agua termal. Contorno de ojos. Ay, me siento bien. Beauty blogger. Una gotita. Porque soy una adolescente traumada.
Siempre lo digo y siempre lo recordaré hasta que la señora de Sephora sepa que me traumó. De verdad, me dejó un gran trauma. Crema hidratante. Y listas, ya estamos. Yo creo que yo voy a cenar algo bien aquí. La neta, como unas galletas, un té o algo así. Porque no tengo mucha hambre. Y la cámara ya no tiene mucha batería. Entonces ya no me da para grabar más. Muchas gracias por ver. Los amo. Bye bye. Roll with us if you really wanna get it. Woke get a half a million in a sprinter. Phone ringing, bitches know a big triple. I got the hook up and there really no limit. Dead broke is in you nigga DNA. Ricky Smiley syndicated with the hate. Little nigga just another state case. Bury my motherfucker Chase Bank, time to bounce. Gotta count on my allowance. You niggas pushing so I gotta rebound it. A nigga tripping like I got a Z.